En esta batalla contra el COVID en el Hospital del Campo Militar número 1 se han vivido, sí, no se puede negar, historias tristes, historias de drama, de enfermedad, pero también exitosas y felices. Nos lo cuenta Santos Mondragón. Norma Baranda Antúnez. Norma llegó grave al Hospital del Campo Militar número 1. El virus que destruye los pulmones la mantuvo en cama 21 días. Ya recuperada, tocó la campana que simboliza la vida. Con estas palabras, agradeció al personal médico que la salvó de morir por COVID-19. El que tomó mi mano y lloró conmigo. La que bañó mi cuerpo y lo limpió mientras no lo podía hacer. Al que estuvo conmigo mientras escapaba mi vómito. Los que con una sola sonrisa cambiaban mi estado de ánimo. El Hospital del Campo Militar número 1 fue acondicionado con 47 camas para pacientes por COVID-19, en una fase en la que no se requiere terapia intensiva. ¿Has presentado algún síntoma, fiebre, tos? Solo cansancio. La teniente coronel médico cirujano, Nonatzin Thorne Leiva, tiene 27 años de servicio. Forma parte del equipo que todos los días lucha una batalla contra el virus. Hemos visto pacientes llegar muy mal, o sea, que no pueden respirar y que te observan con una cara de pánico. A más de 5 meses de que llegó la pandemia a México, los contagios continúan. La demanda ha sido alta, generalmente estamos llenos. Lamentablemente hay bajas. Hay algunos pacientes que tú les agarras cariño por el tiempo, ¿no? Y que no se pueden salvar. Y recuerdo mucho a un capitán que tuvimos que trasladar porque ya no podíamos aportarle más nosotros en el hospital. Finalmente fue trasladado y falleció. Casada, con 2 hijos, la teniente coronel vivió el drama del contagio. Mi familia se contagió. Yo caí con COVID y cayó toda mi familia, mi hijo, mis hermanos, mi mamá. La atención oportuna evitó una desgracia. Con todo su dolor físico que tenía y de cansancio mental, Dios la iluminó y nos ayudó a salir adelante. Mi familia sabe perfectamente a qué me dedico y siempre he tenido el apoyo de ellos. Mucho orgullo. Para mí es una guerrera. Es una persona que nos ha llenado de orgullo en cada nivel que ha cumplido ella como militar. Y sí, la teniente coronel regresó a la batalla contra el virus. A menudo es testigo de la victoria de sus pacientes al verlos pasar por el pasillo del triunfo. Y agradecerles a todos, todas sus atenciones, todos sus cuidados, y pidiendo a Dios que los cuide y que los guarde a cada uno de ustedes. Les agradecemos porque por gente como ustedes es que pueden dar de alta a mi tía hoy y disfrutarla nuevamente en nuestra casa. Muchísimas gracias. Productor Jaime Ávila, camarógrafo Zaid Almaraz, Santos Mondragón, Noticieros Televisa.